Hay un gig fact muy cagado. Es Sulu, se llama así porque es una isla cerca de las Filipinas. Entonces, yo del único Sulu que me acuerdo, te acuerdas de una serie que se llama Shaka Sulu, Shaka Sulu. Está buenísima, búscala. Está buenísima, es la tribu de los Sulu. A mí no me engañes, eres más grande que yo, ¿verdad, güey? Sí, pero yo soy el retrato de Dorian Gray, güey. El retrato, güey. Por supuesto, no te estoy diciendo que soy Dorian Gray, güey. Y te digo entonces. Y fue precisamente uno para que se ofreciera asiático, pero no vamos a decir de dónde. Ok. Eres asiático, güey, sin pedos. Es algo de la hija, que sí tiene una hija, Zulu, pero eso lo dan hasta la sexta película. Son 9 de la original, ¿no? Creo que sí, porque creo que Generation es la 10. Exactamente. Entonces son, en esta película, en la 7, él hace una mención de su hija. Yo fíjate, como no soy tan fan, la neta, no, o sea, yo vi la serie, uh-huh, películas, creo que no he visto prácticamente las nuevas. Me falta la única que quiero ver realmente, es la de... ¡Oh! Sí, ya sé, ya la tengo que verla. Que todo el mundo, ay, chica, güey, todo el mundo sabíamos que iba a ser Khan. Lo único chido es que ahora el que grita Khan no es Khan, pues este es Poco. Sí. Y está muy chingón, sinceramente. Pero si te gusta eso, el pueblo Zulu. Ajá. El Shaka Zulu, exactamente. Muy buena serie, muy buena serie. Me gusta que hiciste Zulu de hace un martes. King Kong contra Godzilla. Pero ya se va haciendo, ¿verdad, güey? ¿Ya está en reproducción? ¿O ya se, no, ya está ¿quién filmando, está no? reproduciendo? Termina... King Kong va a medir como 20 metros. Va después de la de Godzilla 2. No, pero tiene que medir 20 metros, güey, si no, ya lleva la de perder. Y tienen que perder, que pelear en tierra, güey, si no, lleva la de perder. Pero puedes deshacer a Godzilla así como que... ¿Más chiquito? Eso ya pasó en alguna movie, ¿no? O eso lo hacían en su caricatura. ¡Con Gotsuki! En la caricatura no era tan grande. Bueno, en la caricatura era una madre, güey, porque de repente el güey salía del fondo del mar. No, pues está profundo. Sí, güey. Y el güey iba caminando. Caminando y decías, ¡no mames! Y veías las patitas y decías, ¿se estira? Y decías, ¡no mames! ¿Se estira? Era diferente entre, ¡no mames! ¡No mames! Sí, güey. Sí, no mames. Eso sí lo llegué a pensar y decía, ¿por qué camina? No entiendo. No, está... Digo, en la playa está bien, güey, pero debería venir nadando y caminando. Como en la película. Yo no sé la gente por qué se queja tanto de la versión americana de Godzilla, la última que salió. ¿La de Garrett? Está muy chingón. ¿Ya la viste, güey? No la he visto. Salen Quicksilver y la Roca Escarlata. ¿Ah, sí? ¿Los dos? Ajá. ¿De esposos? De esposos. Pinches incestuosos, güey. Así es, güey. Pero la película, neta, sí está chida. A diferencia de la de Ronald Emmerich. ¿De cuál? Roland Emmerich. Eso, güey. Acá sí se ve a Godzilla desde el principio, güey. No es... La lagartija calenturienta viene a parir aquí al fondo, güey. Se ve chido cuando va nadando, güey. Se ve chido cuando se levanta y se está partiendo de madre con todo el mundo. Está muy chida la película. ¿Qué querían? Un soliloquio por parte de Godzilla, güey. Que les explicara por qué le iba a romper la madre al monstruo ese. Qué chido, llega Godzilla, rompe madres, ya acabé, se me voy al mar, sin pedo. Pero bien, como debe de ser. Definitivamente. Sí, Godzilla, güey. Es que Shaka Zulu, curiosamente, salí en el 11, güey. Y mis papás la veían esa, y al mismo tiempo salía la de la japonesa, que era Shogun. Ah, ok. Y eran contemporáneas. No contemporáneas, las dos al mismo tiempo. Mira, acá está Circa, Shaka Zulu TV Series con Robert Powell. Una visita. Del 86, o sea, Robert Powell. ¿Sabes qué deberían volver a hacer, güey, aprovechando todos estos desmadres de la guerra? No sé si alguien se acuerda de Wild Wild West, que era Robert Conrad. Uh-huh. Robert Conrad, antes de que hicieran Wild Wild West, hicieron una serie de pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Baba Black Sheep. Y aquí en español algo me perdí en la traducción. Los Tigres Voladores. Va, Black Sheep. Pues digo, y estaba muy chido, y eso lo podrían hacer ahorita con todo el desmadre de la guerra y el golf y todo ese desmadre. Sería muy chido. Gran serie esa de Los Tigres Voladores. Sí. Era muy buena. Honestamente era muy chida, güey. Los Tigres Voladores es una chida, ¿verdad? Y también va a volar, güey. También. Va, Black Sheep. Pero sí estaba. Esa no la vi. No, ya la vi.
Era muy parecida, güey. Era la misma, así como que muy parecida. No, pues era la misma, güey. Era la misma, más que aquí eran los tigres voladores. Y salían al lado de combate, ¿no? O sea, era combate, era... Los intocables. No, ¿cómo se llamaba la otra de guerra? ¿Mash? Mash. Era Mash, eran los tigres voladores... Era esta otra. Yo me acuerdo que en el 4 me echaba seguido combate y luego los intocables. Y después de esas te ponían. Eso era antes. De Adam's Family. De Monsters. Claro. Y no, uno era lunes, miércoles y viernes y el otro era martes y jueves o algo así. Qué buenas series, la neta. Yo honestamente. Sí. Y los viernes era la dimensión desconocida de toda la historia. Era original. Y Hitchcock. Ajá. No, esa ya fue. Ya te tocó. Ah, bueno, sí. Millennial. Yo le puse un reportaje muy bueno de lo que es Millennial. Ah, lo puse Adam. Pinches Millennials. Millennial es una época, güey, no es la persona, no es la... Los Millennials dicen, ay, ese güey está muy Millennial. No, está muy pendejo. Es distinto. Yo sé que es lo mismo, pero no es lo mismo. Potato. Son de esas cosas que ustedes no pueden ver, nosotros sí.